Bienvenidos a Jans al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse. Ya sé que hay un evento que hace días que me lo habéis avisado y no he podido grabarlo, la verdad, porque estaba grabando cositas del DLC número 5 de Dragon Ball Z Kakarot. Pero ahora vamos a enseñaros este fantástico evento que tenemos aquí y está en esta posición en el mapa porque ya sabéis que cuando los eventos están aquí, significa que los eventos los podemos jugar todos con la versión Little de Dragon Ball Xenoverse 2 o con la versión final del juego, para los que tienen el juego gratis o para los que juegan a la versión reducida del juego. La misión se llama Impulso Dios de la Destrucción, ¿vale? Salió el 17 del 8 a las 8 de la tarde y va a estar hasta el 23 del 8. No hay nada importante que destacar aquí, más que puedes ganar llaves de personalización, mascotas CC, diseños, eso sí, pero, ojo, cuidado, porque si conseguimos 50.000 puntos vamos a poder conseguir algunas superalmas de Bills, algún traje de bikini, pero no hay gran cosa, digásemos, en esta misión. Pero nosotros la vamos a hacer, lógicamente la vamos a jugar. Espero que le deis al botón de like, que os suscribáis, que activéis la campanita. Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, chicos, me he encontrado partida súper rápido. La última vez, por mirar los personajes, tuvimos un problema. Hoy no lo vamos a tener porque voy a seleccionar a mi personaje sin ningún tipo de problema, porque la última vez ya sabéis que el último evento que jugué sin querer tuve que ir con Gohan en Super Saiyan y Super Saiyan 2, y la verdad es que fue algo tremendamente espectacular. Deciros antes, aprovechando esos 5 segundos, que tenéis el canal mío secundario en la descripción, donde estamos jugando, estamos hablando de noticias de videojuegos. Os estáis suscribiendo mucho, somos este mes más de 250 seguidores nuevos y además estamos grabando para Nintendo Switch la serie de Red Dead Redemption, una serie de los creadores del GTA que os está gustando bastante y que la vamos a subir en diferido, por lo cual os recomiendo encarecidamente que vayáis al canal secundario a seguirme, lo tenéis en primera línea de descripción. Vamos a ver si podemos ser 300 los seguidores de este nuevo canal secundario de noticias y del mundo de videojuegos, donde nos lo estamos pasando muy bien y estoy sorprendiéndome porque las estadísticas son mejores que las de este canal. O sea, es algo espectacular, ¿no? Tenéis también el Instagram y el Twitter en la descripción. Y ahora vamos a enfrentarnos a Bills en esta versión Little. Para empezar, me ha enganchado a mí. Vale, pero me voy a transformar en bestia y voy a darle con la meditación, ¿vale? Voy a intentar meditar, aunque es difícil cuando me tiene tarjeteado. Vale. Cuando me tiene tarjeteado es difícil, pero a mí me da igual porque le parto los muebles. Le parto los muebles a este tío. A este tío le parto los muebles. Es muy difícil cuando me tiene tarjeteado, pero tenemos ahí un buen combo. Rugido gigantesco que va a ir para allá. Le he dado, ¿eh? Le he dado. Ahora intento meditar. No me ha dejado. Es que me sigue tarjeteando, ¿eh? Me tiene el focus a mí, me tiene manía. Me tiene manía el señor Beerus, ¿eh? Va por mí, pero a tope. Voy a intentar ahora. Vale, guardar el ki. Coger meditación. Vale. Vamos para allá. Vale. Vale, vamos a recargar el ki. Ojo, cuidado. A ver si me deja, a ver si me deja. Vale, sí, me ha dejado. Es que se me acababa el ki. Nerfearon meditación y desde que han nerfeado meditación es como que, no sé, ¿sabes? La han nerfeado y no me mola, porque dura muy poco, tienes que tener mucho cuidado. Solo puedes hacer 2 rounds. Mira, yo os lo digo, gente. Rugido gigantesco, ¿vale? Y meditación, ¿vale? Te va a hacer que tengas el ki a tope y puedas lanzar varios rugidos. Es la habilidad, para mí, que más precisión tiene y que más quita. O sea, os lo digo ya, ¿vale? Luego volvéis a utilizar meditación como estoy haciendo yo ahora. Tiráis para arriba el ki. Y ya está. Vuelvo para abajo. Intentéis darle con el rugido y sacaréis una puntuación tope. Yo siempre lo hago y siempre me sale una buena puntuación. Ahora vosotros ya veréis a ver qué es lo que hacéis, pero yo ya os digo que meditación es una habilidad
que yo recomiendo que utilicéis y rugido gigantesco. Muchos me recomendáis el tema de los DLCs, ¿vale? ¿Cuál es mejor? Os voy a explicar a través de los vídeos cuál es el mejor DLC y demás, porque creo que os puede servir bastante, ¿vale? Ya que, pues bueno, me estáis pidiendo cositas acerca de los DLCs y demás. Yo creo que os voy a explicar cuál es el mejor para mí DLC, para que vosotros podáis disfrutar de unas aventuras espectaculares en Dragon Ball. Y aparte de eso, hablaremos de ciertas cosas. Un momentito. Un momentito. Un momentito, que estamos... Yo creo que dentro del top 3 estoy ya, ¿eh? Yo creo que dentro del top 3 estoy. A ver, los eventos Little tengo que decir que no son muy tochos, no son muy fuertes. Son eventos que puedes jugar perfectamente. No necesitas otro jugador. Quiero decir, no necesitas tener un poder supremo, ¿vale? Pero el enemigo no es muy fuerte, ¿vale? Es versión reducida. No te pueden poner un enemigo súper fuerte en una cuenta que puede estar al nivel 20. ¿Me entendéis? Porque para subir de nivel necesitas el juego comprado. O sea, es decir, ¿me entendéis lo que quiero decir, no? Entonces, pues bueno, pues hay que tener cuidado con eso. Las versiones Little, los combates siempre van a ser mucho más fáciles, ¿vale? Mucho, mucho más fáciles. A ver si nos toca alguna captura, que estaría muy bien, pero siempre van a ser mucho más fáciles, ¿vale? Acordaros de lo que os digo, porque es que además tengo razón en ello. Tengo razón en ello. Hola, perrito. Tengo razón en ello, es mucho más fácil. Y ya está. Creo que lo vamos a pasar súper fácil y creo que voy a estar dentro del top 3. Ojalá, me llevaría una sorpresa si no estuviese dentro del top 3. Pero bueno, todo se ha visto. Siempre solemos estar dentro de ese top 3 de daño que nos permite... Vale. Nos permite, pues como yo os digo, tener una puntuación a la hora de conseguir ciertos objetos, ciertas ropas, ¿vale? Yo, como ya no estoy interesado en ninguna ropa y os quiero enseñar el evento para que veáis cómo es, pues lo juego con ustedes. Y creo que puede estar bastante, bastante bien el evento. Y además, creo que nos lo estamos pasando chachi pistachi, como digo yo, ¿no? Nos lo estamos pasando bastante bien aquí en Dragon Ball Xenoverse 2 con Bills de la Destrucción. Se sigue jugando este juego, como veis, es fácil que la gente entre en la sala. La gente sigue jugando. Aunque dicen que podría haber un nuevo DLC, la gente sigue a tope con Dragon Ball, pues lógicamente Xenoverse 2, ¿no? O sea que tremendamente espectacular y contento de que la gente siga jugando a este fantástico juego, que como ya os digo, para mí es el mejor Dragon Ball que se ha creado, ¿no? Hasta ahora, para mí, ¿eh? La gente ya luego ya sabrá lo que hace. Tenemos allá nuestro Bills enfadado. Y nada, pues misión completada. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado podéis darle al botón de like. Vamos a ver, hemos quedado segundos. No está mal, si nos han dado alguna captura. 472 y 392. 472 y 392. Vamos a verlas antes de finalizar el vídeo. Y como os digo, tenéis el canal secundario en la descripción, en la primera línea. Me gustaría que os suscribieseis porque hablamos de noticias de videojuegos y cositas que están bastante bien y que estáis dándole bastante caña, bastante, bastante caña, con lo cual a mí me gusta el tema de poder hablar con vosotros, poder comentaros cuál es el DLC que más me gusta, que más me llama la atención, poder comentaros en el canal secundario, pues bueno, pues cositas como por ejemplo noticias de videojuegos, jugar a otros juegos y demás, que está muy bien. Así que os recomiendo que vayáis al canal secundario, donde tenéis un montón de información, de noticias, de cosas random, y ahí haremos directos de videojuegos como el Spider-Man y como un montón de cosas cuando acabemos el GTA aquí en el canal, ¿no? Vamos a irnos a bolsa, ajustes de diseño, hemos dicho 472. 472, vamos a ver la captura. Oye, pues está muy bien esta captura. Oye, está muy bien, me gusta bastante. Y la 392, que esta es más viejita. Pero vale, estas son las típicas capturas de pantalla que no me gustan nada. Pero bueno, ahí están para algo. Muchísimas gracias, chicos, por estar aquí. Espero que juguéis el evento, ya me decís en los comentarios. Y nos vemos en un nuevo vídeo, hasta la próxima. Chao. Todavía no nos sigues.
en el canal secundario, pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.